Y eso es China, ¿eh? Tradicional y moderna. La vieron ustedes en las imágenes maravillosas que entre invitado e invitado tenemos en esta primera transmisión, live streaming de la ruta del Año Nuevo Chino. En Argentina tenemos 220.000 chinos que se están preparando para la llegada del Año del Buey. Cuando dijimos en el comienzo que en esta época del año nosotros matamos la nostalgia reuniéndonos en familia. Y ahora más que nunca, en cuarentena, mucho de, bueno, cuarentena, en aislamiento más que nada, responsable. Nos reunimos en familia, la más cercana, para poder darnos esos sobres rojos, comer rico porque cocina la abuela o mamá. Todo eso significa, en Argentina por lo menos, matar la nostalgia. Mamá ya no extraña tanto a su mamá que quedó del otro lado del océano y papá a sus hermanas que quedaron del otro lado. Acá tenemos una familia nosotros como lo tienen todas las personas allí del otro lado, ¿no? Pero el sentimiento familiar que está representado por el círculo, y el círculo es algo tan perfecto como el sol y la luna, es la que nosotros nos convoca el próximo viernes 12, en realidad la noche del jueves 11, cuando nos juntemos a cenar en un gran banquete. Es el banquete que le vamos a regalar al ganador. Todos aquellos que estén en este momento viendo, registrándose en la página www.rutachina.com, van a participar de ese sorteo que recién presentamos y dijimos, un gran banquete en el mejor restaurante chino de Buenos Aires, con el mejor chef. Te va a recibir una danza del león. Una cantante lírica acá, con distancia social, entre plato y plato cantando algo típico de China. Pero antes, ¿sabes qué? Y le voy a decir a Victoria que me está escuchando, que ya lo voy a presentar, van a volar por los cielos de Buenos Aires, haciendo como si fuesen el dragón de los cielos, y van a ver nuestra ciudad desde arriba, para cuando descienden, alguien los va a llevar a ese restaurante acá en Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Y si sos de Córdoba y ganaste, te voy a traer en un avión a Buenos Aires para que vayas a disfrutar de una cena hermosa, ¿eh? Bueno, hermosa es ella, sí, porque es modelo, pero yo la vi crecer. La vi crecer cuando sus padres, divinos ellos y muy académicos, por cierto, me hacían el guión para que yo, muy jovencito, ya por el año 2013, haga el programa Chino Básico. Los padres hacían el guión como grandes maestros y profesores y yo, como un incipiente conductor que estaba comenzando con una idea de Juan Alberto Badía que decía, vos tenés que hacer algo con un micrófono para abrir las puertas de Occidente y Oriente. Y así había nacido Chino Básico y los profesores eran sus padres. Claro, de dos profesores, de dos maestros, de dos académicos, ¿qué iba a crecer? Alguien del arte. Y ella no solamente es una gran traductora para mí desde su corta edad, sino también ha profundizado su talento en el arte. Es cantante, pero también es modelo. Y la voy a presentar con un fuerte aplauso a mis compañeros acá en producción para Victoria Chong en este momento desde China. Muy temprano en la mañana. Hola, Victoria. Hola a todos. ¿Cómo Tacha, hola a están? Desde todos. China. 5 de Una la primera mañana. pregunta. Bueno, ahora 6. 6 de la mañana. Ahora, una pregunta. Cuando vos pensás, Victoria, ¿pensás en Sí. español o pensás en chino? Mirá qué ¿Sabés que pregunta. eso me lo preguntan todo el tiempo? Y ¿sabés que yo no sé? Porque también hay veces que me quedo viendo series en inglés y de repente me encuentro pensando en inglés y digo, ¿qué está pasando acá? Pero Pero yo te voy no, a yo hacer la pregunta que te va, lo tengo vas a descubrir. Una vez me dijeron, ¿cuál es tu primer idioma? Yo tengo hijos en este caso, no vos que sos muy jovencita, pero yo cuando le Sí. digo te amo a mi hija, a mi hijo o a mis hijas, ¿en qué lo siento más el te amo? Y mientras tanto vos vas pensando, ¿el te amo o el wo, ai, ni? ¿Se siente en el alma cuando se lo decís a tu papá, a tu mamá, a tu hermano? Ahí develás cuál es tu primer idioma. O las dos por igual, ¿no crees? Yo creo que las dos. Pasa que como mi familia es china, no tiene sentido que yo les diga te amo en español. O sea, tiene como más peso decirles huayni en chino. Pero como palabra tiene un montón de peso para mí el te amo. ¿Naciste Así en que supongo Argentina? que las dos. Sí. Sí, yo nací en Argentina. Nací en Argentina y como muchos chinos, seguramente al año volví a China. Volví o fui. Y después volví a Argentina a los 4 y desde ahí que vivo en Argentina, estudié y todo. Y ¿Sabes ahora estoy qué? en China. Victoria, es muy gracioso Sí. porque acá en Argentina había un gran autor de la cultura popular, acá de la literatura gauchesca, que era Cabral, donde decía, no soy de aquí ni soy de allá. Vos recién acabás de decir algo, volví a China y volví a Argentina. Estás volviendo permanentemente. Sí, sí, Y no, sí, nunca sí. yendo. A los dos lados volvés. Y al mismo tiempo ser de ambos países y al mismo tiempo no ser de ninguno, porque acá me toman de extranjera, Mira.
y que digamos lo soy porque tengo nacionalidad argentina, entonces hay trámites que quizás se me complican un poquito, y en Argentina soy china. Y Y para viste. tus papás son netamente orientales y chinos de pura Sí, cepa. Si sí. vos que te gusta tanto el canto, y ya vamos a hablar de esta parte, ¿no? Que es de tu parte del arte, que donde incluso te digo, hace muchísimos años atrás ya te vimos cómo creciste técnicamente. Las primeras canciones que vos cantabas, en chino, Sí. lógicamente, ¿o no? Las primeras canciones, yo creo que fueron, ay, sabes que no sé, Mira. fue una mezcla de todo, porque yo fui a un colegio católico en Argentina y teníamos coro en las iglesias, entonces como que también fue una mezcla, ¿viste? Y también descubrí como mi pasión por el canto con High School Musical en inglés, entonces también fue el inglés. Y en el caso del chino, en el 2015 participé en una competencia que organiza el gobierno chino que se llama Water Cube Cup, Shui Li Fang Fei en chino, que es para chinos en ultramar. En este caso, Bien. hijos de chinos o inmigrantes, migrantes chinos que están en el exterior. Y es una competencia a nivel mundial en donde las personas que ganan de cada país viajan a China durante 20 días y compiten, pero en realidad es más como un encuentro con chinos de ¿Y todo el mundo. con qué canción ganaste en el 2015? Era muy chiquitita ahí. ¿Te acordás con qué canción? ¿Era pop o era tradicional? No, era pop, pero era un clásico. Era un clásico popular de Teresa Ten. Ten. Ah, Sí, Ten Li Jun. Si sí te Ten Li pido que me Jun. regales a capela, porque bueno, estamos manejando el tema de los copyright y demás, has preparado un tema. La próxima vez vamos a cantar en vivo, no va a ser la primera vez. Un poquito a capela para que la gente vea. A las 6 de la mañana, ¿se puede cantar en China? Sí, el tema es que no me acuerdo la letra, pero pasó tanto tiempo, pero Claro. ya la googleo y la No hay cantamos. problema. Ella es, mientras la googlea, yo voy a hacer tiempo, esto es casi como televisión, lo estás viendo. Estamos saliendo maravilloso y le pedimos a la gente que escriba sus mensajes y lo vamos a estar leyendo acá porque estamos en Ruta China, la página que te redirecciona a nuestras redes sociales, estamos en Facebook, arroba Ruta China, estamos en Instagram y estamos en TikTok también como Ruta China, de acá 8 hasta el 26 de febrero. Participad, sí, yo quiero participar del sorteo que ya vamos a ampliar. Es una excusa, un lindo regalo. Y ella en este caso es el regalo para todos ustedes porque va a cantar una canción tradicional Lo tengo cuando ya. lo tenga ahí. Un Ella. clásico que además para mí es muy especial porque es un poco el vínculo con mi abuela. Mi abuela es súper fan de Ten Li Jun, justamente Sí, porque era más como de su época, ¿no? Y en claro. ese momento sus canciones fueron muy conocidas y muy populares porque venían de otro tipo de canciones, Claro. como más militares o así, ¿Cómo se llama este patrióticas. tema Este traducido? ¿Cómo tema se llama este se tema chino y llama traducido? Solo me preocupo por vos. En chino sería Watch Tai Huni. Solo me preocupo por vos. Voy a hacerte una presentación. Hagamos de cuenta que estamos en el escenario, ¿te parece? Y vos Dale, te dale. mandás. Es a capela, ¿eh? Si lo estás escuchando, A sepan capela entender. y pedido en vivo, no había preparado esto. No hay problema, un poquito. A las 6 de la mañana no vivís en un departamento, ¿no? No. No, no, así Una que no hay casa vecinos, tranquila. todo bien. Sí. Bueno, estamos en 8 de febrero. Comienza el primer live streaming. Mucha gente se suma a los festejos de esta previa del Año Nuevo Chino. Comienza el Buey el 12 y para ir calentando motores, para ir celebrando este Año Nuevo Chino, un artista que fue consagración en su momento y ahora está en China perfeccionando su técnica. En el puesto número 1, Victoria Song con Watch Chai Huni. ¡Aplauso!如果没有遇见你，我将会是在哪里？日子过得怎么样？人生是否要珍惜？也许认识某一人，过着平凡的日子，不知道会不会也有爱情甜如蜜。任时光匆匆流去，我只在乎你，心甘情愿感染你的气息。人生几何能够得到知己？失去生命的力量也不可惜。Estribillo.
¡Qué lindo! Gracias. Hermoso, hermoso, hermoso. Dificilísimo, difícil. Y con este tema ganaste en el 2015, un viaje a Beijing. Sí. Un viaje a Pekín y la estadía durante 20 días, que bueno, después fuimos a la Gran Muralla, comimos pato laqueado, bueno, todas las tradiciones de Pekín, Pará, ¿y la te capital cruzaste de con China. chinos de otras partes del mundo que también ganaron la Sí. competencia? Sí, Estados Unidos, África, Europa, todos los países, Inglaterra, España, Francia, bueno, todos los países. Y te Éramos, creo cruzaste que con gente 72 profe. participantes. ¿Pero hay gente profesional también o siempre todos amateur, Sí, digamos, que cantan? De no, no, todo. no. Había de todo. Había Ajá. gente, yo había realmente comenzado a practicar hace, no sé, 2 meses antes de la competencia. Porque Sí. dije, no, no me anoto, viste, así, de hobby. En ese momento todavía no estaba estudiando canto. Y después te encontraba gente en la competencia. Había uno que tenía 14 años y había comenzado desde los 7, o sea, la mitad de su vida practicando canto. Y bueno, obviamente él quedó mucho, mucho antes en la competencia que el resto, ¿no? Que éramos mucho más de hobby Y si te en tengo ese que sí o sí pasar para el otro lado, que es nuestra querida Argentina. Muy Buenos Aires, querido, dice. No me quiero poner en arrabal, en tango. ¿Alguna vez en el Mundial de Tango de Buenos Aires, quién te dice, podamos invitar a una artista china a cantar un tango? Te lo tiro, ¿eh? Como algo que cuando vuelvan los puede eventos ser. podemos hacer en la Usina del Arte, en nuestra querida Luna Park, en Corrientes y Bullard, y yo, conductor chino, presente una cantante china y cantemos, no sé, algo. A mí me gusta Garganta con Arena, del otro lado, muchos sabrán de qué se trata porque estoy hablando de Cacho Castaña, pero él cantaba esa canción del polaco Goyeneche y que yo cuando llegué a la Argentina y me crié en el barrio de Saavedra, tenía como vecino a un colectivero que mi papá decía, es muy famoso, canta tango. Y esa infancia con un cantante de tango como Goyeneche, hizo, me parece, que de a poco yo me convierta en argentino. El tango se unió a mí. No te digo que vos con tu corta edad encima te gusta el tango, porque ni los No, sí, argentinos, ¿no? A veces. ¿Te gusta? me gusta el tango porque además, como me gusta el canto, el tango Ajá. tiene una forma de expresión que es muy apasionante de escuchar y bueno, de aprender también. Es Mirá, ¿no? difícil. Tango, mate, nuestras caras de orientales, casi como que se merece, pero ¿alguna letra de un tango te sabés? No, 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 difícil, tango ¿no? no, no sé, sí. Tango difícil, pero hace poco hice una adaptación de un tema en chino que A salió ver. acá y se hizo muy popular con tema Latinoamérica, porque también Latinoamérica y lo que es la música latinoamericana está muy de moda ahora también en China. ¿Y cuál versionaste? Una de Zhou Jielun, ¿lo conoces? A este Sí, artista es muy conocido, en sacó una español. canción que se llama Mojito, y es una Mojito. canción en chino y que yo la versioné en español. Sí, y algo más, vos tenés muchos amigos en Argentina, muchos amigos Sí. argentinos, muy buenos amigos, que a la Sí. distancia, ¿qué te gustaría decirles? Porque a vos la cuarentena te detuvo en China, porque vos ibas a volver, ¿qué pasó? Sí, yo volví a China en diciembre del 2019 y justo cuando fue el año nuevo chino, que fue hace un año exactamente, fue cuando comenzó el brote del COVID. Y en ese momento, digamos, no, nadie pensó que iba a terminar como ahora. Sí. Pero la verdad, dentro de todo, me parece que también agradezco la experiencia, porque como lo viví desde acá, pude contarle a la gente cómo se vive desde acá, porque, bueno, como seguramente sabes, hubo mucha desinformación, Totalmente. nadie sabía qué estaba pasando y al mismo tiempo también hubo muchos actos de racismo hacia asiáticos y especialmente hacia la comunidad china y oriental Sí. en ultramar. Sí. Entonces, desde mi lugar traté de traducir, hacer videos y bueno, usar las plataformas online y bueno, televisión y lo que podía para comunicar un poco cómo se está viviendo desde acá y hablar un poco sobre esas experiencias.
Ahora te pregunto, Victoria, vos estás allá, vos hace más de un año que estás allá, viviste todo en carne propia. Hoy, ¿cómo es la situación después de un año donde la Argentina, en este caso, pero Latinoamérica en general, está de alguna manera de cara a lo que sería un segundo brote, ¿no? Una segunda ola? En China, después de un año, ¿qué fue lo que pasó? Y si hay diferencias y similitudes, sin decir bueno y malo, ¿no? Sé que allá hay una recta conducta y la gente, el sentido de lo colectivo, lo tiene muy por delante. Lo que me conviene a mí, pero perjudica al otro, me atajaría un poquito. ¿Cómo lo ves en carne propia y qué hay que aprender? Porque efectivamente hay algo que aprender donde un país de 1.400 millones de habitantes puede contener un brote, ¿no? Que ese brote no tiene nacionalidad y la verdad no distingue a nadie ni a nada. Sí, a mí me parece, viviéndolos de acá y teniendo también amigos de todas las edades, y teniendo amigos en Argentina también, si bien es cierto lo que vos decís de que prioriza mucho lo colectivo y hay como, eso está como mucho más presente a la hora de tomar decisiones, yo creo que igual la persona, la humanidad es siempre la misma. Entonces hay mucha gente que quería Listo. salir igual, solamente que bueno, Listo, había dale. como había más control. Voy con él. También como que la gente se controlaba más. En ese sentido, tenemos una aplicación que sería como nuestro Facebook, WhatsApp, que se llama WeChat. Es una aplicación muy completa y ahí tenemos la información oficial todos los días por provincias y dentro de la provincia puedes también ver una ciudad y los barrios. Y puedes ver Bien. las zonas afectadas, podés seguir el registro de las personas que están registradas, por dónde estuvieron, así vos podés chequear si vos también estuviste en ese lugar. Hay como mucha más información compartida, eso creo que Claro. también es una característica. O sea, la tecnología realmente acompaña lo que el humano no puede hacer, ¿no? Sí, Bueno, bien, sí, no va a sí. ser la primera vez ni la última que estemos en contacto. Hay 19 días por delante. Te invito a que tengamos otra conversación y puedas cantar con música de fondo, ¿te parece? Y podamos hacer una buena presentación cuando nos acomodemos, porque esta es la primera vez y se entiende que la primera vez también estamos aprendiendo. Victoria, gracias por toda tu colaboración siempre desde allá. Y vamos a ver los Gracias videos, porque sé que estuviste grabando en las calles para ver cómo se prepara China para Sí. estos festejos que se vienen. Sí. Después los compartimos con la gente. Muchas gracias. Gracias, Victoria. Nosotros acá nos vamos a acomodar. Ella es Victoria Song, cantante y modelo. Y nosotros ya venimos en la ruta del Año Nuevo Chino. Hay dos invitados maravillosos, sobre todo por la acción que tienen, la onda que tienen. Son argentinos y actuaron en películas de acción de China. Kung Fu Director, significa un director de escenas de arte marcial, así como alguna vez lo hizo Chen Ming. Ellos están ahí preparados. Están en Marbella en este momento ellos y van a hablar con nosotros en Buenos Aires y para el mundo. Nos acomodamos y venimos en instantes.倒落，沾了英国许多，江湖宿命长风。
colgar estos muñequitos de la suerte. Dice, Niu Nian Hao Yun, buena suerte en el año del búfalo. Gong Xi Fa Cai, te deseo buena fortuna. So take what you need.